feliz, contenta, me imagino. Feliz de haber comenzado esta segunda etapa en la escuela. Aparte estábamos extrañando ya los alumnos. Se extrañan, ¿no? La bulla. Se extraña todo eso, el movimiento de los chicos. ¿Se portan bien? ¿Son de portarse bien? Sí, se portan muy bien, gracias a Dios. Por lo menos ahora vamos a ver qué es lo que pasa en esta segunda etapa. Al igual que estos estudiantes de la escuela Antonio Risuto de Barrio Centroamérica, cientos de miles de chicos cordobeses regresaron hoy a las aulas tras finalizar el receso por las vacaciones invernales. La vuelta al cole se dio de manera simultánea, tanto en las escuelas del ámbito provincial como municipal, así como también en las universidades e institutos terciarios de gestión pública y privada. Salvo casos puntuales, prácticamente no hay establecimientos educativos con problemas edilicios de envergadura que impidan la reanudación del ciclo. Tampoco hay conflictos gremiales que retrasen la vuelta a las aulas. Inclusive, retomaron sus actividades con normalidad los colegios Belgrano y Monserrat, que habían terminado el primer semestre con un largo conflicto que sumó más de 20 días de inactividad. El reinicio de las clases en Córdoba se da en coincidencia con la llegada a nuestra provincia del mayor flujo de turistas provenientes de Capital y Buenos Aires, distritos donde hoy comienzan las vacaciones de invierno. Esto aumenta las expectativas de los operadores de las sierras, que vienen sufriendo una temporada invernal escasa de visitantes.